San José es una provincia de muchas realidades. Concentra una gran parte de la población y de los espacios dedicados a la cultura en su sentido más artístico y tradicional, como teatros, museos, galerías, academias, conservatorios, entre otros. Pero también cuenta con comunidades en que este disfrute no está al alcance de todo el mundo. Gracias al trabajo de gestores y gestoras culturales de la Dirección de Cultura, se han desarrollado proyectos como Puntos de Cultura, que buscan cambiar esta situación y brindar espacios y oportunidades a muchas personas que de otra manera no tendrían acceso a construir y transmitir su propia cultura. El impacto en la comunidad es visible, y no solamente en el ámbito cultural, sino en el área social, y se convierte en una gran oportunidad para zonas vulnerables, como en el caso de Purral. La Red Sismológica Nacional surge de un convenio de cooperación científica y técnica entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad. Ambas instituciones unen sus esfuerzos para estudiar el tema de los sismos, los volcanes y la estructura terrestre en Costa Rica. Entre sus funciones está la vigilancia y el monitoreo constante de la actividad geológica que sucede en nuestro país. Su principal objetivo es contribuir a una mejor gestión del territorio nacional y a promover una cultura de prevención de desastres. Costa Rica, yo suelo contarle a la gente que es como un paraíso sismológico, porque los temblores aquí son muy frecuentes. A veces le llamo como un playground o una sala de juegos de sismos. Los temblores son muy frecuentes, tenemos hasta de 15 a 20 sismos diarios. Sin embargo, la mayoría no se sienten, son temblores muy pequeños, entonces hay mucho material para estudiar. Este es el resultado del país estar localizado en un límite de placas. Hay 4 placas tectónicas que se mueven y estas son las que provocan los temblores que nosotros investigamos. La Red Sismológica Nacional es un departamento, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, que se encarga de sismología, vulcanología y exploración geofísica, y además en conjunto con un departamento que se encarga de la parte sismológica y vulcanológica en el Instituto Costarricense de Electricidad. Habemos 2 laboratorios o 2 unidades en cada institución que están unidas para la investigación del tema de los sismos y los volcanes y también la estructura de la Tierra. Pero además de eso, también ofrecemos otros servicios, entre ellos la vigilancia sísmica y volcánica del país, que se realiza 24/7. Entonces, un sismo ocurre y el sismo se localiza y se brinda la información por una gran cantidad de canales que tenemos disponibles para ofrecer la información al público en general. Bueno, el proyecto en el cual yo participo directamente realmente es una pequeña parte del proyecto completo de la Red Sismológica Nacional para difusión de temas de sismología en la población costarricense. La parte de la cual yo me encargo realmente la hemos llamado Rincón Educativo, entonces se busca transmitir el conocimiento que nosotros generamos en la Red Sismológica Nacional y en la UCR y en la Escuela de Geología al público de una manera que sea comprensible. Bueno, es muy importante poder darle la información a los ciudadanos para que estén tranquilos, que conozcan su país, que conozcan, se familiaricen con lo común que son los eventos en cada zona. Muchas veces también no se dan cuenta que hay zonas en el país que son activamente más sísmicas y a través de esta manera de divulgación pueden enterarse de que hay zonas donde hay más sismicidad y que muchas veces no sentimos sismos grandes porque están en ciertos lugares en específico. Entonces, todas las diferencias dependiendo de las profundidades y las magnitudes y el tipo de fallas. Entonces, eso es bonito porque empiezan a conocer ya un poquito más de su país. Bueno, es un proyecto que tenemos en la Vicerrectoría de Acción Social que se llama Difusión de Temas Sismológicos. Entonces, tenemos una página en Facebook, una página en Twitter, donde tenemos miles de seguidores. De hecho, son las cuentas con la mayor cantidad de seguidores dentro de los institutos que tiene la Universidad de Costa Rica.
Además, hemos diseñado una nueva aplicación para teléfonos inteligentes. La aplicación que tenemos está montada sobre la página web donde publicamos los eventos. Ella se creó principalmente para notificar a los usuarios cada vez que había un evento y que se dieran cuenta de lo común que eran los eventos. Si una persona quiere saber solo los sismos mayores a 5 grados, podrían configurar la aplicación y recibir las notificaciones únicamente de los sismos de 4 en adelante. Y para las personas que son un poquito más fanáticas de los eventos, entonces pueden escogerlo desde 3 grados para recibir las notificaciones de toda la sismicidad en el país. Realmente las personas no accesan tanto a los sitios web directamente para este tipo de información, sino que con el paso del tiempo se ha virado mucho hacia plataformas sociales como Facebook. Entonces, parecía en ese entonces ser una mejor manera de transmitir esta información al público y de permitirles obtenerla directamente sin mucho esfuerzo. Otra importancia de usarlo en redes sociales es que permite la participación de las personas. Es decir, que no es solo información que está ahí si interesa, sino que lo que se trata de hacer con el Rincón Educativo es involucrar a las personas. Notamos que la población tiene una gran anuencia a colaborar y cuando tiembla, todos quieren contarnos cómo sintieron el temblor. Esto incluye contarnos cuáles fueron los daños o cuáles fueron algunos fenómenos que observaron, inclusive si observaron fenómenos luminosos o de sonido, porque hubo un retumbo, de cuánto fue la duración del temblor. Entonces empezamos a notar que ellos están describiendo mucho mejor el fenómeno y sentimos que esto es parte de la plataforma que ellos están teniendo acceso para compartir esta información con nosotros. Específicamente con Facebook vemos que a la gente le gusta mucho compartir las imágenes de cómo se ve, sobre todo en la parte de la vulcanología, cómo se ve la actividad volcánica relacionado con cenizas en su casa o cómo ven la pluma de su casa o lugar de trabajo o de ruta también cuando van en la ruta hacia el trabajo, hacia la casa y que ven el volcán, entonces mandan las imágenes de qué es lo que están viviendo, entonces comparten lo que ellos están observando y es muy bonito porque es a todo alrededor del país. Antes de esto, nosotros utilizábamos otros recursos, incluyendo el fax. Mandábamos la información de esta manera a los medios de comunicación. Era muy lento, no era eficiente. Y en este caso particular, vimos la oportunidad de interactuar con la población. Entonces, no era solamente darle nosotros la información, sino que el usuario nos responde con información sobre dónde lo sintieron, cómo lo sintieron, hubo daños o no, que nos brindaba información sobre la intensidad a la cual fue expuesta la población. Entonces era como una relación de ganar-ganar. Eso tiene una información muy valiosa para poder comprender, por ejemplo, cuáles son las características del temblor en sí, cuáles son las características de la corteza de Costa Rica en sí, que son ya más científicas, pero provienen de la información que nos está dando la misma población. Hay bastantes retos. Uno de los retos es que ahora la gente está muy familiarizada con tener información de inmediato. La parte de tener una localización o un evento localizado automáticamente por las computadoras y luego hacer algo más confiable, algo manual, hecho por científicos. Ese paso de dar una información automática y dar una información revisada ha sido un poco
difícil porque la gente necesita la información lo más rápido posible, pero no se puede dejar de lado la calidad de la información. Bueno, creo que todavía el costarricense le tiene miedo a los temblores. Me parece que hemos heredado esto de nuestros abuelos, pero nosotros estamos queriendo hacer un cambio en esta cultura del terror y del temor del temblor o también de otros fenómenos geológicos que son menos frecuentes. Entonces, hemos empezado a notar a través de algunos videos que hemos observado de los últimos temblores fuertes cómo ya hay una parte de la población que está reaccionando de forma madura al fenómeno. Yo pienso que es una iniciativa muy importante porque, digamos, nosotros como científicos generamos mucha información, generamos muchísimo conocimiento, pero también generamos muchos términos que no siempre son comprensibles para todo el mundo. Tenemos que vivir con sismos, tenemos que vivir con erupciones, estamos en una zona muy activa y generar información para el público sobre estos temas es una forma de mejorar también la reacción de todos ante eventos o ante eventuales desastres, etc. En el caso de Purral, específicamente ellos están tratando de desarrollar actividades culturales y digamos que es un proyecto que se ve lo que ellos están haciendo por la comunidad, que es muy vulnerable. Es muy visual el aporte que ellos dieron a la comunidad. La comunidad se ha empoderado del lugar, es su lugar. Y entonces lo cuidan y lo respetan. Es importante que instituciones como el Ministerio de Cultura apoyen este tipo de actividades porque le da mayor credibilidad dentro de la comunidad. También es importante que ellos cuenten con este respaldo económico que les está dando el Ministerio de Cultura para que ellos den el primer paso y de ahí en adelante puedan conseguir mayor financiamiento para darle continuidad a estas actividades. Creo que hay un punto álgido de nuestra historia como país, ¿verdad?, que no podemos eludir, que fue el Tratado de Libre Comercio. Y aquí tuvimos la dignidad de decir que no. Y este distrito se ganó. Nosotros conformamos un comité de base, comité patriótico, ¿verdad? Éramos el Comité Patriótico de Purral. Cuando nosotros ganamos el distrito dijimos, bueno, se perdió el país, pero aquí no vamos a llorar sobre la leche derramada, porque nosotros aquí ganamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Asociación Patriótica se conoce como una asociación que trabaja para y con el pueblo. Y de hecho, para muestra un botón, lo que ustedes ven hoy aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, actividad de breakdance, que se da los viernes. Los sábados se da karate para niños, hay karate para niños, karate para adultos, hay guitarra para niños, guitarra para adultos, hay manualidades de reciclaje, hay pintura. Ya aquí la pintura es abierta, el arte de dibujo y pintura. Ya chiquitos de 4 y 5 años ya vienen a dibujar y a pintar, ¿verdad? Y nosotros los viejitos también. Aquí la primera necesidad es comer y tener donde vivir y no hacer cultura y teatro, ¿verdad? Entonces hay un choque ahí entre los intereses de la gente o lo que la gente tiene como expectativa. Entonces romper con eso es un poco complicado. Entonces nosotros lo que pensamos fue hacer un proyecto que humildemente se acercara y tratara de dar un primer paso en ese sentido. El gran logro de esto es que partiendo del hecho de que queríamos hacer mínimo dos talleres, uno de guitarra y de karate, pues a fin de cuentas logramos más de lo que queríamos, ¿verdad? Y eso también ha representado un reto para la organización, pero pues ahí está, va en camino y parece que nos ha ido bien. Aquí lo cotidiano son los balazos, es el consumo y todas las problemáticas, digamos, sociales asociadas a esos flagelos. Aquí lo cotidiano es la pobreza, la irregularidad y la delincuencia. Es una comunidad que ha tenido su historia, para nadie es un secreto.
Los Cuadros nació hace muchos años, en el 87, a raíz de los diferentes asentamientos que hubieron aquí, se dio mucho la venta de drogas y cosas de esas que no quiero entrar en detalle. Estamos en el centro de un caserío que surgió por una invasión precarista y que luego se consolidó por medio de bonos de vivienda, pero que han sido totalmente insuficientes, por lo que la pobreza continúa y los mismos problemas sociales continúan, y si no se han disminuido, más bien se han hecho más grandes. La clase que yo imparto es de karate, que consta de defensa personal, y más allá es un deporte donde los niños aprenden muchas cosas, compañerismo, disciplina. Yo siempre había querido tener un grupito, digamos, de niños que tocaran guitarra, ¿verdad? Porque es bonito, digamos, la alegría que se les puede transmitir a través de la música, tal vez. Nosotros comenzamos sin guitarras. Cada persona tenía que llevar su guitarra. Teníamos dos guitarras, una con cuerdas, otra sin cuerdas. Se le reventaba una cuerda a una a las dos guitarras, entonces teníamos que tronar las guitarras. Pero ya después nos regalaron unas guitarras, ¿verdad? Entonces ha sido un poquito más fácil porque ahora ellos se pueden llevar las guitarras, ¿verdad? Bueno, crecí en este lugar, en Los Cuadros. Toda mi niñez la pasé aquí. Salí de un proyecto como este, gratuito, dado a los niños. No tenía uniforme. Nunca pensé que yo iba a viajar a otros países o que yo iba a ser una buena deportista. Nosotros comenzamos con el propósito de jalar niños, ¿verdad? Que en vez de enfocarse en otras cosas que hay en estos barrios, ¿verdad? Que se distrajeran, que tuvieran un entretenimiento sano, ¿verdad? Que de un principio creen disciplina, ¿verdad? Que ya por aprender un instrumento crean disciplina para muchas otras cosas, ¿verdad? Abren sus posibilidades a aprender más fácilmente, inclusive hasta les puede ayudar en lo que es la escuela, porque ellos se desenvuelven más al tocar un instrumento, tienen una mayor agilidad mental, ¿verdad? Entonces, como te digo, principalmente la idea es apartarlos de todo el entorno, ¿verdad?, en el que estamos aquí, que es un poquillo feo, ¿verdad? Para mí es una bendición poder dar un poquito de lo que yo aprendí ahora de esos hermosos niños, porque creo que aquí hay mucho talento y este es un lugar muy marginado por drogas y por muchas cosas que suceden, pero empieza desde abajo, empieza desde los niños. Entonces yo creo que si educamos a los niños y les damos el amor que ellos se merecen, la paciencia, vamos a tener grandes personas. Bueno, en este terreno ya teníamos 4 años de estar haciendo peñas culturales, pero aquí, en medio de la basura, en medio de, o sea, al aire libre, peñas culturales muy, 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 digamos, modestas, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Bueno, lo que pasaba es que la gente lo usaba como un basurero, como un botadero, como un lugar de consumo. ¿Cómo ya habíamos ganado un punto de cultura? Entonces, se decidió abajo, cuando estando abajo, que se iba a comprar un contenedor. Se trajo el contenedor, se instaló. Y el cambio es radical. El cambio cuando llegamos nosotros ya ahora a instalarnos acá ha sido radical. La gente ha entendido, la gente ahora está colaborando y pues ha habido una buena respuesta de la gente. Yo lo vi cuando lo pusieron aquí y en realidad me pareció un poco extraño. Pensé que alguien iba a venir a vivir aquí o algo así, que en el container. No sabía lo que era y después fue que me di cuenta que estaban haciendo, bueno, es una casa cultural y todo eso, entonces me metieron en guitarra. Muy chiva porque normalmente uno pues pasa en la calle o así, normalmente yo no, porque a mí no me gusta. Yo me gusta pasar más encerrado, pero aquí uno por lo menos sale y hace algo. Siempre quise aprender a tocar guitarra y después seguir con cosas más difíciles como la guitarra eléctrica y todo eso. No sé por qué no me suena.
el cambio cuesta detectarlo con lo poquito que hemos hecho. Pero pienso que eso que hemos hecho, lo poquito, es la punta de lanza de lo que viene. De lo que viene, y viene un proyecto, un megaproyecto aquí, en este triángulo, y queremos que sea un centro de desarrollo humano integral, en donde se pueda verdaderamente pensar en productividad cultural, en productividad económica, en capacitación, enseñanza, y múltiples alternativas que realmente la población hoy día no tiene. En realidad nunca se imaginó la gente, y nosotros nunca nos imaginamos, de que nosotros íbamos a tener un edificio, un contenedor, un lugar donde nos sirva de distracción. Hoy día, hoy por hoy, me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad, parte de la asociación y parte de la Casa de la Cultura. Se está impartiendo eso y la gente lo ha cogido con mucha algarabía. Alguien tenía que tomar, digamos, la iniciativa en ese sentido, y aunque haya costado, nosotros hemos sido los que lo hemos hecho, ¿verdad? Sin el apoyo de nadie, a excepción ahora de Puntos de Cultura, que ha sido desde el ámbito del ministerio la única, digamos, institución que nos ha realmente apoyado. Y creo que es eso, es la punta de lanza de una serie de cambios y de una nueva, digamos, oleada de rescate cultural y de oportunidades para los chicos, más que todo. Y eso es lo que, digamos, me entusiasma. La ciencia también es cultura, porque es algo que, si bien se quiere bastante objetivo, también hay muchas tendencias en la ciencia, y las personas suelen creer que la ciencia siempre va a ser lo mismo en todo lado, pero la gente tiene opiniones en ciencia, porque no todo está escrito. Entonces cada uno puede tener sus opiniones, cada uno puede tener visiones diferentes del mundo, y la ciencia proporciona muchas visiones del mundo, realmente. Sería bueno que todos los investigadores que tengan algo que aportar hacia la población, todas las investigaciones, detalles de sobre todo en el caso del riesgo, sería muy importante que esté disponible a la población y que esté al alcance de ellos, y que la puedan entender. Sin cultura no hay justicia social, porque la justicia social no es darle una casa a una familia pobre, sino es realmente realzar su dignidad humana. Uno ve la necesidad, ve que hace falta, que hay mucho niño que va para arriba, y que uno quiere lo mejor para esos niños, que no verlos en una esquina, sino que uno lo que quiere es ver a esos niños, puchica, que digan, mire, ese chiquito se formó ahí, y uno lo que ese chiquito nació, se ha criado ahí, y es un profesional. Cuando conoces tu cultura, conoces tu historia, conoces tus raíces, hay algo que ya no te deja llevar. Hay algo que te amarra a algo más profundo y te permite dejar una huella. Si no, la gente pasa como desapercibida, y creo que eso es muy injusto. No es que yo quiera darles lo que no tengo, pero sí ser una herramienta para guiarlos y ayudarlos a surgir para un mañana mejor.